Audio Jungle. Ya estamos pescando en aguas del Río de la Plata en zona norte, partiendo desde las guarderías de San Fernando junto al guía Diego Bermúdez, a quien le agradecemos el material. Y bueno, tenemos por delante toda la temporada de pesca de pejerreyes. Arrancó muy bien con excelentes matungos. Despacito, tráelo despacio. Espectacular. Tremendo pescado. Muy bien, seguimos por más. Qué buen pescado, che. Ese es el pescado del Río de la Plata. Pesquero que se caracteriza por dar ejemplares de kilo, así que tenemos los pescadores de Cava, de Capital Federal, esta posibilidad muy cercana de disfrutar el día de pesca y volver en el mismo día a nuestros hogares. La pesca se realiza con boyas grandes, tres boyas con separación de 1.5 metros, brazoladas bien cortitas de 15 a 25 centímetros, y se encarna de 2 a 3 mojarras o 2 mojarras y un filé para atraer a los pejerreyes más grandes. Se arma la calle de ceba y se trata de pescar en los bordes de la ceba, donde es donde ingresa el pejerrey. Así que por delante, como decíamos, tenemos lo mejor para pescar meses como mayo, junio, julio, agosto, septiembre, donde se da muy bien este tipo de pesca. Así que queda hecha la invitación. Si quieren ir, se comunican con Diego al 11 58 64 60 42. Dale, dale, dale. ¿Cómo está el Río de la Plata, papá? ¿Cómo anda ese pescador, Casi en vivo atrás del otro. Bueno, un poco más chico, pero bien activo el pique en el Río de la Plata. Impresionante. Thank you.
Nueva línea de ropa térmica para este invierno de Payo Argentina. Excelentes buzos, micropolar anti-peeling. Excelentes remeras térmicas para hombres y niños. También todas las remeras tácticas, nuevos diseños de carp fishing y de full color. Comunicate al 11 57 61 15 047 o al 11 66 077 172 o al 11 30 56 98 73. Visita en Facebook Payo Argentina. Hoy queríamos mostrarle algo de cañas que tenemos para pejerrey, diferentes marcas, diferentes acciones, largos, eso va a gusto de cada pescador. Bueno, comentarle que teníamos, como le digo, diversas marcas, de la marca Caster, de la marca Shimano, de la marca Bando, de la marca X-Fish, de la marca Surfish, Tech, Lexus. Tenemos varias marcas, ya le digo, diferentes largos, diferentes potencias, para el Río de la Plata, para Laguna. Modelos como por ejemplo también la Alivio de Shimano, que son los modelos feeder, que son cañas en tres tramos, que hoy en día están usando mucho también para la pesca. Combitos armados, por ejemplo, en este caso acá tenemos uno de la caña Estímula de Shimano con un recito de Daiwa. Comentarle básicamente eso. Por ejemplo, como para que tengan una noción, tenemos por ejemplo aquí la flecha de plata de X-Fish. Esta la pueden abonar en 12 cuotas de 475 pesos. Hay para todos los gustos. Y tienen cañas en grafito como esta, por ejemplo, con pasillos ya para multifilamento. Súper accesibles. Cualquier cosa nos preguntan, cualquier cosa nos consultan, como siempre decimos. Pueden encontrar todos los datos acá al pie de la página. Y bueno, esperamos sus consultas. Muchas gracias. En Fresh Air vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de pejerreyes un amplio surtido en cañas telescópicas para pejerrey. Todas las marcas y modelos, visita su showroom en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos, Capital Federal. O comunicate al 4686-2302, WhatsApp 11-56-17-3358, www.freshear.com.ar. Combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos a pagar en 12 cuotas, la primer cuota a partir de los 90 días. Una pesca que realizamos hace unos días atrás en la provincia de Santa Cruz, fuimos por las truchas arcoíris las más grandes del mundo. Estuvimos pescando en la estancia Lago Strobel en el Lodge Jurassic Lake, un lodge de primera con la particularidad que no solo tenés la posibilidad de pescar en el lago, sino también en el río Barrancoso. Vamos con las imágenes. Pescador TV, estamos en Estancia Lago Strobel en Jurassic Lake Lodge. A nuestra espalda tenemos la Bahía Silver, ahora vamos a hacer unos primeros intentos de la mañana en esta bahía. Amigo
del Pescador. Estamos arrancando acá en Bahía Silver. Vamos a arrancar con un equipito de spinning, 17 libras. Cuchara Toby de 28 gramos. Un reelcito tamaño 3000 o 4000 con un nylon. Nylon del 0.35, 0.37. Vamos a arrancar con los primeros tiritos de la mañana. Está complicado. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido al local. Bueno, vamos a mostrar a Gaby un poco lo que son las carnadas y cebas para pesca, ¿no? Que hay disponibles en el local. Podemos arrancar acá con lo que es la harina para preparar la masa, la Golden Carp, que es una masa que está rindiendo muy bien, la están usando muchísimo, una masa bastante relativamente nueva y realmente anda muy muy bien. Bueno, lo van a ver en el Facebook, en algunos lugares que la están usando y realmente es muy rendidora, tanto para carpa como para boga, anda muy bien. También vienen otras así que ya vienen listas, de gran pique, por ejemplo, esta que es dulce, esta que es picante, ¿sí? O si no, la otra que viene envasada al vacío para armar, que lo bueno de esta masa, por ejemplo, que la podemos tener muchísimo, muchísimo tiempo adentro de la caja o del bolso de pesca. Y la podemos tener ahí, en cualquier momento que uno se va a pescar por ahí de noche o algo, en algún momento que no conseguimos carnada, nos salva. La tenemos ahí siempre para prepararla. Después todo lo que es también carnadas envasadas al vacío. Esta acá es la posta de sábalo, viene también tirita de sábalo, que ahora te la muestro que no la sacamos. Este que se llama Super Boga. Esto, lo bueno de venir envasado al vacío es que se sale encima un poquito previamente. Y el envasarlo al vacío no necesita frío, lo podemos, como decíamos también, como las masas, lo podemos tener guardado en la caja de pesca o en el bolso por muchísimo tiempo. Lo mismo que las mojarras, fíjate que acá tenés el mojarrín, que es la mojarra bien chiquitita,
y si no la mojarra un poco más grande. Esto está salado y envasado al vacío, con lo cual cuando lo abrimos ya lo tenemos listo para usar. Después tenés, que se usa mucho para cebar, la harina de camarón, ¿sí? Es algo muy buscado, que anda muy bien para cebar, tanto en las lagunas como en el río, para el pejerrey, excelente. Y lo mismo que los aceites de pescado, ¿sí? Que lo tenés en presentación de un litro o de medio litro. Este aceite que vendemos acá es realmente muy muy bueno, es el que usamos nosotros para pescar acá en el río de la Plata, realmente es excelente. Así que bueno, por cualquiera de estos artículos no tienen más que comunicarse, como siempre, hacemos envíos a todo el país, así que los esperamos. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Bueno, amigos pescadores, ya sabemos que el pesque está full en todas las lagunas, en el río de la Plata está bárbaro. ¿Qué mejor que hacer una excelente pesca y para no fallar y no errar pitch usar una boya WT? Como ya les mostré, la clásica de ABS con Rattling, una boya que anda muy bien en el río y en la laguna, cuando está planchada es mortal como anda. Toda la línea clásica WT, la 05, 07, la Chupete, las Cometas, con los colores espectaculares que marcó tendencia en el mercado nacional de boya como es WT, con los colores. Que bueno, que el pescador tuvo un beneficio a eso, porque gracias a la combinación de colores que hizo WT, la competencia pudo copiarse y salir con productos de esa calidad. Seguimos con las bigoteras WT, que marcó tendencia también. Toda la línea de boya WT la va a poder adquirir en el Pez Gordo en todo el país.
están con muy buen precio, muy buen calibrado que tienen las boyas, por eso pescan bien. Y también van a poder, se puede conseguir la línea completa, lo que es boyas y líneas. Las clásicas, las tramposas de Río La Plata, de dos boyas más bigoteras, tres boyas más bigoteras. Salió un modelito nuevo para los pescadores en calla. Una línea bárbara que es una boya más bigotera en ABS para los pescadores en calla, una línea corta pero bien separación, con muy buena separación, perdón, entre boya y boya para que puedan pescar bien. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión La Gaby. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Realizan salidas diarias. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. Laguna La Zoraida. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Santiago Pesca dispone de tres embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría para todo lo que al pescador le pueda hacer falta. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas.
zona de la desembocadura del río y en las distintas bahías que tiene el lago. También estuvimos pescando en las distintas partes que tiene el río. El río es un río de montaña, agua cristalina, con muchos saltos, muchas piedras. El río se encontraba lleno de truchas, muchas truchas plateadas recién, que se encontraban recién remontando el río. La pesca ahí la realizamos con equipo de mosca número 6 y una gran cantidad de moscas. Pescamos mucho con secas, también pescamos con huevitos, con gusanitos, con una gran variedad de técnicas según el ambiente, porque el río tiene distintos lugares. Tiene un sector que se llama el pozo o el pozón, después tiene lugares más llanos y después tiene muchos sectores de cascadas con caídas de agua de un metro y medio, y las truchas se encuentran ahí tratando de remontar el río. La verdad que es una experiencia única. El clima nos tocó, no fue tan frío para la época, fuimos fin de temporada. La verdad que los días se mantuvieron bastante bien, los dos primeros días prácticamente sin viento. En los últimos días hubo un poco más de viento, pero acomodando el tiro se hace una buena pesca. La pesca ahí es la distancia muy corta en el río, son 4, 5, 6 metros de casteo, no más de eso. Tal y lo muestran las imágenes. Después, en la zona del lago, tanto en la desembocadura como en las distintas bahías, ahí la pesca la realizamos con equipo número 8. Pescamos mucho con bullybagger, streamer, pescamos con secas también. La verdad que una pesca increíble, truchas que rondaban los 4, 5, 6 kilos, hasta algunas que dieron la sorpresa de 10 kilos las más grandes. Salieron muchas de 8, de 9 y varias de 10. La verdad que una locura. También se puede hacer una pesca con spinning en los lugares permitidos, puedes pescar con cuchara. No lo que es el río ni la desembocadura, sino en las distintas bahías. Ahí también la pesca fue espectacular, era prácticamente un tiro, un pique, un tiro, una trucha. Las truchas son muy grandes, son muy peleadoras, estaban muy fuertes, muy activas, eran los primeros fríos, y había una gran cantidad de truchas intentando entrar al río para desovar. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 6893 5775 o al 11 36 80 70 60. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477 55 14 25. Facebook Mariano Piperno, lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Berisso pesca los grandes matungos del río de la Plata junto al guía Oscar Creo. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 0221 1541 80 559 o en Facebook Oscar Creo.
en la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. Dale. Eso. Oh, lo aguantaste ahí. Más o menos.
Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 54 97 y 416 178. En Facebook, Pesquero El Amanecer, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Disponen de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, El Áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Realiza salidas diarias, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Celular de contacto 3462
61 49 22. En Facebook, Diego Soler, El Áspero, Pesca Embarcada, Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, Villa Cañas. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook, Let the River Run, Villa Constitución. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-539566 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Estamos en plena temporada de Pejerrey y en Revista El Pato le dedicamos notas exclusivas. Estuvimos en la Laguna Cuero de Zorro, también en el Río de la Plata y Laguna La Zoraida en el sur de Santa Fe. Además, pesca de surubíes en San Javier, dorados y pacúes en el Alto Paraná. Y como siempre, notas exclusivas de Casa Mayor, Casa Menor, Airsoft y muchas novedades. Revista El Pato de Junio. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. Revista El Pato, una revista bien nuestra.
a pescar truchas al lago Strobel, comunícate con nosotros. Vamos a salir, próximo viaje, febrero del 2022. Así que tenés tiempo para agendarlo, comunicarte con nosotros y asesorarte todo lo necesario para realizar la mejor pesca de trucha de tu vida.